levanta esta bandera a la generación que nos sucede, esperando que quienes formen parte de esta nueva generación la veneren, la conserven y la honren en cada uno de los actos de su vida, hasta llegar al sacrificio si fuese necesario, porque esta noble insignia simboliza la esencia del heroísmo, de la vida y del sacrificio, de quienes al morir bajo su sombra nos legaron patria y libertad. Compañeros alumnos, ven aquí ante nosotros la bandera de la patria que acabamos de recibir. Bandera que nació con la independencia de México, como símbolo de las glorias y libertades de sus hijos. Bandera que ha sido muchas veces acribillada por la espada, pero nunca arqueada sin honor. Bandera cuya sombra ha muerto bendiciendo a su padre en tantos mártires. Bandera en cuyo despliegue se volvieron los niños héroes de Chapultepec. Prometemos y juramos defender esta sagrada bandera, que es la de nuestra patria, y llegado el caso, derramar por ella nuestra sangre. Alumnos del cuarto semestre del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 10 de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, generación 2021-2024, al confiar a su custodia este sagrado lienzo, juran conservarla, venerarla y honrarla en cada uno de los actos de su vida hasta llegar al sacrificio. Si fuera necesario, ¡sí, vamos! Al concederles el honor de ponerla en sus manos, la patria confía en que como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir su juramento. Gracias. Semestre, representantes de la generación 2020-2023, protestan en este solemne momento que en el curso de sus vidas respetarán y harán respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, haciendo honor a los dictados de la ley por encima de la pasión, deponiendo toda actitud que trate de satisfacer con la violencia lo que es atributo de la ley, y reconociendo esta como el único camino que conduce a la justicia dentro del orden que debe regir la vida constitucional de México. Si así lo hacen, tengan por seguro que honrarán a México, pero si así no lo hacen, su vida no tendrá sentido para la patria y su conciencia misma se lo reprochará. Thank you.
testimonio para refrendar nuestro compromiso con su administración municipal y sumarnos al trabajo educativo para darle atención a los jóvenes del municipio de Pinotepa Nacional. Es un honor contar con su presencia en esta ceremonia de clausura. Y a nombre de los jóvenes que hoy egresan, quiero agradecerles su generosidad por apadrinar a esta generación que hoy culminan su bachillerato, quienes seguirán sus pasos para ser triunfadores y exitosos, donde con dedicación, entrega y esfuerzo aprovecharán las oportunidades para salir adelante y conquistar el mundo con la sabiduría y conocimientos que han adquirido en este plantel. Su presencia engalana a nuestros jóvenes egresados que hoy egresan. El CEBETA número 10 lo recibe con los brazos abiertos y le da la más cordial de las bienvenidas. Saludo de igual forma. Mucho respeto a un gran compañero, a un gran amigo, al ingeniero José Borgio Santiago, titular de la Secretaría de Trabajos y Conflictos de la sección 22 en la educación media superior y superior del nivel de homologado. Es un honor y un privilegio contar con su presencia y quiero comentarle, ingeniero José Borgio, que el día de hoy egresan jóvenes que fueron sus alumnos, donde usted fue parte de su asistencia a esta gran ceremonia de clausura. Compañero Enrique López Bernal, nombre que lleva la generación que hoy egresa. Gracias, ingeniero Enrique, por permitir que esta generación lleve su nombre. El CEBETA número 10 le agradece y al mismo tiempo le hace un reconocimiento por los años de servicio que le ha brindado a la educación agropecuaria. Quiero expresarle y agradecerle su incansable labor. Y en este año nuestro lema fue: súmate plantando un árbol y siembra oxígeno. Sin lugar a duda, es una acción en beneficio de nuestro planeta y en especial en la región de la costa. Y quería decir que el CEBETA número 10 le agradece infinitamente y le reconoce el trabajo que ha realizado en esta escuela. Su presencia nos motiva a seguir realizando las acciones correspondientes para hacer conciencia de la importancia de la reforestación. Saludo con mucho respeto al capitán segundo de infantería Enrique Herrera Tomás, en representación del coronel del diplomado. Le agradecemos su presencia por acompañarnos a esta ceremonia de clausura y nuestro reconocimiento para el 47 batallón de infantería por el excelente labor que realiza en beneficio de la sociedad. Sea usted bienvenido. Profesor Rolando Jesús Romano Garza, regidor de Educación de los Honorables de Profesor Jesús, por hacer acto de presencia en esta ceremonia de clausura. Al respecto, Deida Basalba García López, en representación del ciudadano Pedro Pablo Pérez Ramírez, comisariado general de Pinotepa Nacional. Le agradecemos que el día de hoy esté con nosotros, con el equipo de Pinotepa Nacional, en la representación ex-entrenada de la Pérez junto con el ingeniero Ramírez. Con afecto al doctor Edgar Eduardo Mendoza García, presidente del Consejo Técnico Académico del CEBETA número 10. Quiero agradecerle, doctor Edgar, el apoyo brindado a nuestro compañero docente en este sindicato de los 34, a quien le brindo mi más sincero agradecimiento por todo el apoyo que nos ha brindado. Acompañe siempre. Muchísimas felicidades, jóvenes. Enhorabuena y adelante. Gracias. Entrega de reconocimiento al tercer lugar del sexto semestre, Grupo B,
de la carrera de técnico agropecuario con un promedio general de 9.5. Para quien pido, le brindemos un fuerte y caluroso aplauso a la alumna Evelyn Jiménez González. Entrega de reconocimiento al segundo lugar del sexto semestre Grupo A, con un promedio general de 9.7. Este es para la alumna Viviana Alberto Hernández. Es para el primer lugar del sexto semestre Grupo A de la carrera de técnico agropecuario con un promedio general de 9.8. Este es para el alumno José Ángel Solórzano Juárez. Al tercer lugar del sexto semestre Grupo A de la carrera técnico en ofimática con un promedio general de 8.9, para quien pido le brindemos un fuerte y caluroso aplauso a la alumna Alexa Yasmín Domínguez Camacho. Que se escuchen los aplausos, fuerte el aplauso. Entrega de reconocimiento al segundo lugar del sexto semestre Grupo A de la carrera de técnico en ofimática con un promedio general de 9.7, para quien pido les brindemos un fuerte aplauso al alumno Onan Arturo Mairén Baños. Que se escuche fuerte ese aplauso. Entrega de reconocimiento al primer lugar del sexto semestre Grupo A de la carrera técnico en ofimática con un promedio general de 9.9, para que pido le brindemos un fuerte y caluroso aplauso al alumno López Rosales Miguel Ángel. Fuerte el aplauso. Al alumno más sobresaliente de la generación 2020-2023 con un promedio general de 9.9 en la especialidad de técnico en ofimática, y vamos a recibir con un fuerte y caluroso aplauso al alumno Miguel Ángel López Rosales. Fuerte el aplauso. Mantenerte humano, esperanza para mantenerte feliz, fracaso para A continuación, el Grupo A de la carrera técnico agropecuario, por su asesor, el ingeniero Eva Aurelia González Mena. Venga, el aplauso, fuerte el aplauso. Thank you.
He venido para robarte, pero mi padre es un peso. De que tus padres me callen y me quede con el sentimiento. Aunque me corran el pueblo, te robo, me voy contento. Para esto es muy decidido y hasta me quiere robar. Dame de ver a los rumores y ahora mismo lo sabrás. Me pones con el compadre, siempre que andan hasta atrás. Vamos a despedir estos jóvenes, vamos a despedirlos con un fuerte y calurosos aplauso, vengan los aplausos para estos jóvenes llegantes del Club de Danza del Cerrito número 10. Iluminación y pantallas gigantes. La máquina destructora. Sonido que sé. Sonido que sé de DJ Pula. Ingenieros o abogados, seremos personas. Y el triunfo en nuestras vidas y la verdadera felicidad vendrá como nos han enseñado, no haciendo lo que uno quiere, sino queriendo lo que uno hace. Ha llegado el momento de que cada uno de nosotros continúe su viaje solo, que las lecciones aprendidas en este camino sirvan de impulso para alcanzar la alegría al llegar a nuestro destino anhelado. Hoy ya no somos niños de antaño, mañana seremos adultos atesorando dentro de nosotros las experiencias vividas. Nuestro cuerpo envejecerá, pero nuestra alma será inmortal. Las ideas, el amor, los mejores sentimientos que brotan, siempre nos harán jóvenes soñadores. Mis más sinceras felicitaciones a ustedes, compañeros. Siéntanse orgullosos del trabajo realizado. Que este logro sea solo el comienzo de una vida llena de éxitos y realizaciones. Sigamos adelante, manteniendo viva la pasión por el aprendizaje.
cultivando nuestras fortalezas y construyendo un futuro brillante para nosotros y para aquellos que nos rodean. Misión cumplida, compañeros. Enhorabuena. Gracias por su atención.